Hola amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Nueva Mujer y yo encantada, encantada de seguir con ustedes y de seguir platicando de este tema tan interesante que es el ejercicio y la actividad física, lo que es fitness. Y bueno, pues nuevamente aquí con nuestra invitada de honor, que ella es Erika Rico, instructora fitness, GoGo Coach y representante en el área metropolitana de GoGo Fitness México. Erika, pues estamos todavía con este tema, nos ibas a hablar en este bloque de un tema muy interesante, de un sistema de entrenamiento. Entonces, bueno, pues me gustaría mucho que nos platicaras cuál es el nombre de este sistema okay. y en qué consiste. Bueno, como acabas de mencionar, yo soy representante de la marca GoGo Fitness México. Uh-huh. Sí, es un sistema de entrenamiento que está basado en ejercicios de fuerza, resistencia, equilibrio y velocidad. Sí, el sistema te ayuda como tal a mejorar tu fuerza, tu resistencia, tanto cardiovascular como de tono muscular, ¿sí? También desarrollas la flexoelasticidad y todas las capacidades funcionales que tiene el cuerpo. No sé si pudiéramos ver un video donde claro el, sí. está el creador de la marca, ah, el creador. ¿Sí? Para que conozcan al staff y okay. conozcan lo que es GoGo Fitness México. Gracias. Okay, claro que sí. GoGo Fitness es un sistema de entrenamiento multinivel basado en ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y equilibrio. Mejora la coordinación, la resistencia muscular y cardiovascular, logrando resultados visibles en corto plazo y de una forma fácil, segura y divertida. GoGo Fitness se adapta a las necesidades de cada participante que desee vivir una experiencia diferente de entrenamiento a la cual llamamos Experiencia GoGo. En la Experiencia GoGo vivirás tres entrenamientos diferentes: GoGo Dance, GoGo Chair y GoGo Tower. GoGo Dance es una clase 100% cardiovascular que combina movimientos de baile con intervalos de fuerza que te ayudarán a oxigenar tu cuerpo al mismo tiempo que tonificas brazos, piernas, glúteos y consigues el abdomen sexy que siempre has deseado. GoGo Share es un entrenamiento con silla en el cual incluimos la parte coreográfica, así como movimientos específicos que ayudarán a tonificar y mejorar la flexibilidad de cada participante. GoGo Towel es un entrenamiento de fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio asistido por una toalla. Después de tu primera clase, no volverás a ver la toalla de la misma manera. Bueno, wow, maravilloso, maravilloso este video, maravilloso todo lo que nos compartieron en este video. Síguenos platicando de este sistema. Okay, bueno, pues mira, como pudieron ver en el video, estamos hablando de un sistema que es multinivel, es integral. Son tres modalidades dentro del sistema: GoGo Dance, GoGo Chair y GoGo Towel. Okay. ¿Sí?
como acaban de ver en el video, el sistema de Gogo Dance, trabajamos intervalos de fuerza y entrenamos. O sea, bailamos, entrenamos y nos divertimos. ¿Sí? Con Gogo Dance. Es muy completo. Sí, mira, la verdad es un, una modalidad que te ofrece mucho más que bailar. Te ofrece cambios a corto plazo. Porque, bueno, el bailar, el estar en movimiento y el divertirte bailando te ayuda a la coordinación, pero aquí en Gogo Dance, aparte de trabajar tu coordinación, también trabajamos el tono muscular, sí, que en muchas ocasiones se está olvidando. Mira, Gogo Fitness México está tratando de rescatar las bases del fitness, ¿no? La importancia de un calentamiento, la importancia de trabajar el tono muscular dentro de una clase de baile, que actualmente no es ya muy común, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ofreciendo cambios en estilo de vida en las personas, estamos ofreciendo que vayan experimentando la mejor versión de sí mismo, de las personas, y pues bueno, esperamos que logremos llegar a muchas personas que tomen el sistema como, como un sistema de entrenamiento, que lo adquieran en su vida, que bueno, se diviertan entrenando, ¿no? Porque también es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Sí. A veces la gente se aburre de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero también hay que abrirse a nuevas opciones, ¿no? Y Gogo Fitness México es una nueva opción, ¿no? Para poder entrenar, para poder ver cambios a corto plazo, para mejorar tu coordinación, para mejorar tu resistencia cardiovascular, para mejorar tu resistencia tono muscular. Sí, Erika, de hecho, eso que mencionas del calentamiento previo, pues ya a veces ya se ha olvidado o ya nada más calientan un poquito, yo creo que también eso es importante. Y Erika, ¿este sistema lo puede tomar para quién, en particular para quién va dirigido? ¿O puede tomarlo cualquier persona de cualquier edad? Mira, el sistema va dirigido a todo el tipo de persona y a todo tipo de gente, ¿sí? En público en general. ¿Por qué? Porque al final, como te comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, las personas con diabetes o hipertensas, el ejercicio nivela, ahora sí que ayuda a mantener los niveles de glucosa estables y ayuda a que tu presión arterial se encuentre estable. De que hay que tener cuidado con ese tipo de población, hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertos movimientos en el caso de las personas hipertensas que pueden hacer que su presión arterial suba, y eso es lo que no queremos, ¿no? En ese tipo de personas, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, Angie, es que cuando tú vas a una clase, el instructor o la persona que en ese momento tiene la responsabilidad de tu persona, en una hora de tu tiempo en el cual tú vas a buscar desestresarte, mejorar tu rendimiento físico, sepa lo que está haciendo, ¿sí? No el hazle así, hazle así, hazle así, porque hay instructores que ni siquiera saben cómo se llaman los músculos, ¿no? Exacto. O sea, de verdad es, el fitness en México con muchas cosas no está regulado, ¿no? Entonces, a veces ves cada cosa que dices, por Dios, ¿no? Entonces, regresando al sistema de Gogo Fitness, a las certificaciones de Gogo Fitness, porque nosotros certificamos a los instructores para poder impartir la clase de Gogo Dance, de Gogo Towel y Gogo Chair. Lo primero que estamos tratando de recuperar, te comentaba hace un momento, son las bases del fitness, ¿sí? El que el instructor sepa lo que está haciendo con el alumno, el que el instructor trabaje de manera segura, con sistemas de seguridad dentro de su clase y sepa tratar todo tipo de poblaciones, ¿sí? Si lo quiere tomar una señora grande, que lo pueda tomar a su nivel. Manejamos, exactamente, manejamos clases incluyentes, no excluyentes, y siempre hay una opción para trabajar dentro de nuestras clases. Entonces, si va una señora mayor, si va una persona hipertensa, si va una persona diabética, si va incluso, no sé, alguien con algún problema de algún índole de salud, pues hay que saber qué hacer en ese momento, ¿no? Claro. Claro, y es responsabilidad, sí, del instructor,
también, y hasta cierto punto también es responsabilidad del alumno informarle al instructor, oye, ¿sabes qué? Tengo un problemita en la rodilla. Oye, porque a veces uno como alumno a veces nos quedamos callados. Mira, yo creo que más bien es responsabilidad del instructor cuando comienza su clase. Es un sistema de seguridad para su clase el preguntarle al alumno si tiene algún padecimiento de salud, si tiene algo que comentar respecto a su salud. De hecho, el preguntarle cuánto tiempo lleva haciendo ejercicio o cuánto tiempo no lleva haciendo ejercicio, para tú saber de qué manera trabajar con él. ¿Sí? Porque es lo que te comentaba también en la cápsula anterior. Muchas veces sales frustrado. Porque el instructor se pone ahí enfrente y ¡ay, qué bonito soy, qué lindo soy! Como decía el conductor este Paco Stanley. Y pues si te salió, qué bueno, ¿no? Y si no te salió, pues también, ¿no? Entonces, y te vas frustrado. Y la clase no es para ti como instructor, la clase es para el alumno, ¿no? Es que el alumno salga contento, es que el alumno se sienta cómodo, exactamente. Y que el alumno se sienta que pudo ir más allá de sus límites, ¿no? Claro. Cada quien tiene sus límites, cada quien tiene su ritmo. Exactamente, y no hay que forzar. Sí. Todo es paulatino, ¿sí? Entonces, realmente yo creo que no es que sea responsabilidad del alumno, eso es responsabilidad de tu instructor. Claro. El preguntarte y el saber lo que está haciendo dentro de una clase. Así es. Porque como te comenté, hay instructores que ni siquiera saben los nombres básicos de los músculos. No, bueno, ya como instructor, pues yo creo que ya tienes que tener una base, ¿no? Una base, y ya después si te vas actualizando y todo. Exacto. Y sobre todo también, como eres instructor y tienes el gusto de hacer, de enseñar esa clase a los alumnos, pues bueno, desde ahí, desde el amor, desde la comprensión, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a ir más tranquilito con este alumno que me comentó que es hipertenso, o me voy a ir más tranquilita con esta niña que bueno, que la rodilla me dijo que tiene ahí un problemita, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que también tú como maestro, pues desde luego, como amas lo que haces, pues vas a amar también ir al paso de cada alumno. Y pues bueno, Erika, este tema nos tiene fascinados, nos tiene encantados, y es muy importante, y sobre todo hacer conciencia. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque seguimos hablando de este sistema de entrenamiento? Perfecto, Angie. Bueno, vamos a un pequeño corte, amigos, regresamos.